muchísimo. Muy buenas tardes, para servirles, Manuel Díaz. Gracias por estar aquí. Con María Ruiz, María Parrado, pero qué lujo, ¿eh? Qué lujo. 18 añitos, Inés Porro, pero qué guapísima está, por favor. Fernando García Ló, qué barbaridad. Paz Santana, 18 años, ¿eh? Ahí andaba. 18 años, ¿eh? Bueno, una cosa, un momento. A ver. ¿Alguien ha cumplido hoy 18 años? ¿Aquí? ¿Tú has cumplido 18 años? ¿En serio? ¿Cómo te llamas? Jairo. ¿En serio que has cumplido 18 años? Tremendo, si parece que tienes 19. 18. Vamos a cantar el cumpleaños feliz, ¿no? A ver, Jairo, ¿con quién has venido? Rosario, una amiga. Una amiga, Rosario, buenas tardes. Hola. ¿Qué estudiáis? Segundo de bachillerato. ¿Y tú? Igual. ¿Y sois de? El Viso del Alcor. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que sea ¡Cumpleaños feliz! Oye, Jairo, tu madre... Está viendo por la tele ahora mismo, ¿de acuerdo? Bueno, señores, ¿saben ustedes? Hoy ha nacido el bebé de Andalucía Directo. Inés Porro ha ido a conocerlo, a él y a su familia. Este es, mira qué carita. Fíjense la carita que tiene. Es precioso este bebé que nacía, Manuel, a la medianoche, ¿no? A la medianoche, efectivamente. Ha nacido el día 18, por lo tanto, es el bebé... Bueno, pues un poquito nuestro también, ¿no? El bebé de los 18 años de Andalucía Directo. Exactamente. Es nuestro padrino, podríamos decir, especial, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aquí le hemos traído un recuerdo, ¿eh? Un osito para que lo tengáis de recuerdo y no se os olvide una fecha tan bonita que nunca se os va a olvidar porque es el nacimiento de vuestro hijo, pero que también forma parte un poquito de nuestro corazón, ¿no? Cumplimos 18 años y tenemos un padrino. Un padrino. Un padrino que acaba de nacer esta noche. Mira qué bueno es. Es un muñeco. Además, el 18 también está, Ana, muy vinculado a vuestra relación, ¿no? Efectivamente. Nosotros hemos conocido muy jovencitos y nos hemos vuelto a reencontrar. Contráis a los 18 años y tenéis a vuestro bebé el día 18. Efectivamente, así es, Inés. Sí. Pues entonces, ¿qué nos va a traer? ¿Nemo? Mira, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar... Pues empieza su nombre por la letra M. ¿Lo ¿Será Modesto? No. Se va a llamar Manuel, se va a llamar Manuel, igual que su padre. Ojalá Manuel sea testigo de 18 años más de programa, de reportaje, de actualidad. De todo lo que tenemos en Andalucía Directo. Bueno, pues no, me quedo con este padrino tan bonito. Mira qué padrino tengo. Ay, qué bonito es, mira qué carita tiene, mira, mira. Hola a todos los amigos de Andalucía Directo. No quería faltar en vuestra felicitación por los 18 años de programa. Que sean otros 18, otros 30... y que nos sigáis trayendo a casa esa información directa. Os mando un besito muy grande a todo el equipo. Gracias, Manu. Un besito de parte de todos los jóvenes andaluces. Jóvenes que tienen muchas preocupaciones. Estas que nos va a contar a continuación Paz Santana son algunas de ellas. Pues sí, nuestros jóvenes están sobradamente preparados, pero sin duda tienen muy poca juventud. El 46% de los menores de 30 años están en paro y los que trabajan tienen un contrato en precario debido a su temporalidad. Eso hace que muchos jóvenes tengan que abandonar su casa, que abandonar Andalucía e irse al extranjero. En 2015, 9.000 dejarse la vida. ¿Cuáles son los principales destinos? En Europa, Francia y Alemania. Y en América, Venezuela o Argentina. Y luego, pues también el acceso a la vivienda. Hablaba con todos estos chavales y les preocupa su futuro. Pero, insisto, están sobradamente preparados y sin duda información no hay quien les gane. Tampoco en entusiasmo. Así que mucho ánimo a los jóvenes de Andalucía.
Bueno, hoy no solo estamos en el Instituto Heliópolis de Sevilla, a cuya dirección damos las gracias porque hemos dado mucho ruido, ¿eh? También estamos en Córdoba, Carmen Ramos, Conservatorio Superior de Música. Felicidades, compañeros. Felicidades a todos los profesionales que han hecho posible esta larga trayectoria, que son muchos años y muy bonitos y muy intensos. Sonando al piano, ese cumpleaños feliz. Tengo aquí a un joven trompeta, lo hemos dicho antes en la radio. Él es José, tiene tan solo 12 años y consigue ser un músico fabuloso que suena de esta manera. Un conservatorio que es único porque consigue que los alumnos que lo desean puedan compatibilizar sus estudios en el instituto con su especialización de música. Y ahora, ¿qué suena esa música, ese cumpleaños feliz? Nos vamos al público, mira qué bonito. No sé si se puede apreciar ese 18 que hemos dibujado para estar hoy con todos los jóvenes, con aquellos que también nos ven y nos siguen, y con aquellos que ilusionados afrontan el futuro de esta Andalucía tan bella. Gracias. Un aplauso muy fuerte desde Sevilla para Córdoba. Bueno, a ver, los móviles, saquemos los móviles todos. Selfie, ahí estamos. Señores, el hashtag 18 años AD, María Orio. En el Santa Cecilia de Chiclana. De Chiclana, pues un saludo a Chiclana, ¿no? Claro, un saludo muy fuerte desde aquí. ¿Y qué me han dicho que María Parrado quería hoy cantar en nuestro especial? Claro. ¿Sí? Mi nuevo single que se llama Frío. Frío, qué bien lo dice, ¿eh? Oye, aquí me han dicho que hay una chica, yo no sé, por lo menos yo dije en su momento que viniera, una chica que en la campaña de los 2016 deseos, delante de aquellas pantallas de las pajaritas rojas, ¿se acuerdan ustedes? Dijo, mi deseo es conocer a María Parrado. Y yo creo que está aquí, Charo. Está quedada muerta. Un besito. No te pongo nerviosa. ¿Por qué? Vamos a conocer a María Parrado, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahí la tiene! ¿Qué tienes que decirle? Dile algo, ¿no? Que se queda en blanco. María, ¿tú qué quieres decirle a ella? Bueno, Marta, aquí tengo mi disco Abril. Te lo regalo, guapísima, que lo disfrutes mucho y que espero volver a verte muy prontito. Y el regalo... Son casi las 6, sigo aquí, ya ves, de nuevo otra noche en vela. No sé dónde voy, si es mañana o hoy, si la vida sigue ahí fuera. Yo pensaba que esta vez podría, pero no. Me salvo del silencio de este miedo, que será desolación si te vas. Frío, vértigo y soledad. Queda hielo en las venas, solo viento glaciar, tanto amor que se vuelve un desierto frío. Y tu sombra sin más, el fantasma de mi compañía, que cuando el corazón se rompe, se nos congela hasta el mar. El alma nos vuelve frío.
Quiero ser feliz, quiero respirar y sentir el aire en mi cara y volver a amar para caminar como que esta vez podría, pero no me salvo del silencio de este invierno que será desolación si te vértigo y soledad de este juego que llamamos vida. Queda hielo cumpleaños, ¿verdad? Muchísimas gracias, María. Pero vamos a seguir con más aplausos y con más emociones. Yo no sé si tú conoces a Manuel en persona. Bueno, ahora voy a hacer gritar guapo también, no solo guapa, porque tenemos aquí un maestro. Felicidades. ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? Estaba impresionado, ¿eh? Buenas tardes. Vaya padrino de lujo que tenemos en este 18 cumpleaños. Muchas gracias, Manuel Díaz, por estar con nosotros. Vamos a ver, señoras y señores, hoy tenemos un padrino, tenemos, gracias a Dios, muchos padrinos hoy, pero tenemos un padrino excepcional que viene a este instituto, Manuel Díaz. La ovación a un maestro, ¿cómo es, señores? ¿Cómo es la ovación a un maestro? Cumpleaños, ¿eh? Por eso, porque quería acompañarnos en un momento tan especial, porque además eres fan del programa. Mucho, mucho. Yo sigo porque creo que me informo. Me lleváis a todos lados andaluzío, así que... La cosa empieza mal. Sí, se te dan mal los estudios. Esto me pone... No sé yo qué decirte, a lo mejor te hacen un examen, acompáñame. Puede ser, porque bueno. Hay una persona de este instituto que ha sido profesor durante prácticamente 30 años. ¿Y yo lo conozco? No lo sé, a lo mejor te hace un examen. Es una persona muy querida, una persona que se merece también el cariño de Andalucía Directo por su entrega a los alumnos. También es traumatólogo, es médico. No me digas más. Puede ser... No me digas más, ya me has dado muchas pistas. ¿Quién te va a hacer el examen? Gracias. Vamos a explicarle al magnífico que me ha aguantado a mí y todo, que ya eso es aguantarme a mí los vértigos, ¿verdad? Don Diego, bueno, pues... De libro. Él sabe mucho de libro. Yo le digo, don Diego, él me ha operado a mí, pues, yo creo que 20 o 25 veces, o sea, no sé cuántas. Menos de la cabeza no me la ha podido arreglar. Y yo siempre he dicho, don Diego, usted sabe mucho, porque yo soy un enfermo muy malo, de medicina, de libro, pero el que estoy malo soy yo. Y me dice, 3 días de reposo, digo, uno. Y negocio con él los días de reposo. 1 y medio, bueno. Y siempre me riñe porque no me tomo las pastillas, me equivoco. Pero le tengo un cariño especial porque me ayuda mucho. Yo creo que es de las personas entrañables. Aparte de ser una gran persona, es un médico excepcional. Y creo que para vosotros ha sido también muy importante aquí en el instituto. Y quería estar hoy a su lado, a vuestro lado, al lado de Andalucía. Profesor de profesores incluso. Mira cómo te quiere también tu gente. Queríamos darte este ramo que simboliza el cariño de tu gente. No te lo esperaba, ¿eh? Qué bueno, ¿eh?
Un hombre que se ha formado aquí en este centro público de Sevilla, al que hay que hacerle la ola. Vamos a hacerle la ola, ¿no? Venga, de aquí. Una, venga. A ver, otra, otra. Ahí está. Y al maestro yo le sacaría todos los pañuelos a Andalucía a esta hora, porque es un tío al que se le quiere muchísimo en este programa y en toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Felicidades. Felicidades. Fernando. Ahí está. Hay más cosas que contar, ¿no? ¿Qué curso estudias? Tercero de ESO. Tercero de ESO. O sea, que tú estudias y trabajas, porque próximamente tienes concierto, ¿dónde? ¿En Málaga? El 10 de marzo en Málaga, en el Teatro Alameda, y la verdad es que no paramos. Muchísimos conciertos y a la vez los estudios, pero se lleva súper bien. Trabajando y estudiando, gracias María. Igual que mucha gente que está por ahí, que estudia hostelería, que trabajan, que estudian, que hacen absolutamente de todo. Le roban horas al sueño para poder costearse incluso los estudios. Es el caso de Carmen. Fíjense, se levanta, yo que sé, a las 5, a las 6 de la mañana, me lo ha demostrado. Y después no para de trabajar hasta Santa. Empecé a trabajar. Y ya pues me hicieron el contrato. ¿Y por qué? ¿Por qué tenías la necesidad de ponerte a trabajar? Tengo que pagarme los estudios, me tengo que pagar el carnet del coche, tengo que ayudar en casa. Cuando se entra por esa puerta, ¿qué es lo primero que uno hace? Porque el cliente es lo que ve y aquí hasta que se termine el trabajo. Carmen, una de choco. Oído cocina. La valoro muchísimo, la admiro. Curra bastante y se le nota que una chica estudiosa. Bueno, señores, a ver, que esta señorita que está aquí, Carmen, se levanta a las 6 de la mañana para irse a estudiar. Así que hoy hay que aligerar, ¿eh? ¿Vale o no? Sí. ¿Vale? Vamos a darle un aplauso, hombre, que se lo merece. Hasta luego, Carmen. Hasta luego, Carmen. Chao, gracias. Bueno, una y pico de la madrugada ya. Ahora, ¿cuánto vas a descansar? A las 6 de la mañana estoy yo despierta, a las 7 y algo cojo el tren. No me lo creo. 22. Mañana te lo voy a demostrar. Buenos días, Fernando. Mira, como te dije, a las 7 y cuarto voy a coger el tren para ir al instituto. ¡Hasta luego! No ha dormido nada, ¿eh? El tren, buenos días. Buenos días. Y ya aquí, a las 8 de la mañana en el instituto. Todos los para días. Hacer un módulo de hostelería. No es un trabajo que me disguste, al revés, tiene mucho sacrificio, pero a mí me merece la pena. ¿Y te gusta estudiar? A mí, hombre, gustarme me gusta, porque si no, no estaría aquí. Te hemos visto trabajando, pero ahora vamos a ver cómo eres como alumna. Vale. ¿Qué interés le pone una chiquilla trabajadora? Nosotros lo que sí les recomendamos es que tengan unos trabajos que no le obliguen. ¿Qué va a ser de todos estos alumnos que estamos viendo aquí, Isabel? No, la mayoría. ¿Dónde los vamos a ver dentro de un tiempo? Prácticamente el que sale de aquí de la escuela con el título está colocado. Nosotros tenemos un lema siempre que estamos dando un servicio, que estamos haciendo cualquier actividad cara al cliente, y es sonrisa Leopoldo. Sonrisa Leópolis. Sonrisa Leópolis. Qué bonito. Siempre hay que estar con una sonrisa ante el cliente. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo es esa sonrisa? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es esa sonrisa de Leópolis? ¿Cómo es esa sonrisa de Leópolis? ¿Eh? Ahí está. ¿Cómo van los selfies? ¿El Twitter va bien? ¿Eh? Tuitear. 18 años AD. Por cierto, vamos a Granada. Otro instituto clave en nuestra tierra es en el que se encuentra ahora Carmen González. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Estamos aquí en el Colegio de los Salesianos. A hablarlo con el futuro de Andalucía. Por cierto, hace edad complicada, difícil, pero preciosa, porque es el momento de comenzar a perfilar los sueños y en los que tenemos que estar muy bien rodeados, teniendo el apoyo de la familia, de los abuelos. Víctor está por aquí. Ah, Víctor, un aplauso para Víctor, este profesor, ¿eh? Hablando de maestro, Víctor, aquí hay una persona a la que me han dicho que es un gran padre y es un gran abuelo, ¿o no? ¿A que sea un gran sí, abuelo? Sí. Juan de Dios, levántese de ahí, porque la sorpresa de esta tarde, encantada. Su padre era uno de los primeros proyeccionistas del cine sonoro de Andalucía. Y aquí tenemos a toda una institución de esto, del micrófono, de la cámara, de los primeros maestros que hubo aquí de ese ciclo formativo de imagen y sonido. Hace 38 años. Casi nada, ¿eh? Centro pionero en repartir ilusiones a los que nos gusta este loco mundo del audiovisual. Aquí tenemos algo para ti. Vamos a abrirlo, a ver. Bueno, tú dime. Para que lo pongas en la estantería, a ver si te gusta.
Yo creo que tiene que ver con parte, con un trocito de tu vida. No sé si ya grabará, no grabará, pero sobre todo para que aquí guarde lo mejor que te ha regalado todo este centro. ¿Cuántos metros de película? ¡Hombre, por favor! ¡Muchísimos metros! Una de las cosas que más me gusta de este colegio y de su alumno es una imagen con la que me quedo, que está justo detrás de usted, esta imagen que tenemos aquí. Tenemos tres alumnos que nos dejan sin palabras, que yo sé que son alumnos suyos. Antes es la integración. Y aquí, abuela de Marruecos, que aquí había encontrado una gran familia, me han dicho, ¿no? Claro, sí, totalmente. Dicho. Sí. Total. Por ejemplo, aquí nuestro amigo vino, me dijo que ha estado. Lo pasaste un poco regular, ¿no? Buscándonos la vida, vendiendo en el mercadillo, haciendo lo que uno podía, ¿no? Y habla español. Y gracias a Dios estoy aquí muy a gusto, hablando regular español, pero. Muy bien, qué regular. ¿A qué habla bien? ¿A que sí? ¡Hombre, por favor! Bueno, tenemos que decir que los nativos de electricidad. Sí. Ahora mismo están estudiando conmigo máquinas eléctricas. Bueno, ¿y son buenos estudiantes? Vale, son buenos estudiantes. Los tres. ¿Qué consejo le damos a gente con 18 años? Oh, con 18 años que están ahora mismo empezando, ilusión, ganas y a estudiar y prepararse para el futuro. Este ya está conectando con Senegal vía satélite. Bueno, ¿y allí cómo está la familia? ¿En el otro lado del océano? Bien. ¿Bien también? ¿Contento? Viendo en directo. ¿También te están viendo en directo desde allí? Mándale un mensaje que te están viendo. A toda mi familia de Perú. Un beso muy grande desde aquí, se lo damos todo. Un beso muy grande a Perú. Un besito. Contento, feliz. Felices, como siempre. Bueno, chico, muchísima suerte, ¿eh? Gracias. Todo el futuro por delante. Bueno, gracias Granada, muchas gracias. Aquí estamos, en directo, ¿eh? Otro selfie con el hashtag 18 años AD. Perfecto. Y hoy también queremos acordarnos de los jóvenes que trabajan en los campos de Andalucía, la juventud rural. Me llamo Isabel, trabajo desde los 18 años en el campo. Estoy aquí con mi marido Cristóbal y mis dos hijos Juan y Cristóbal. Soy Cristóbal y llevo trabajando en el campo desde 18 años. Y estoy muy contento. ¿Por qué? Porque tengo una familia trabajadora y bueno. El 18 es el número de la suerte de la familia Romero. A los 18 empezó a barear Cristóbal. Entonces ya conocía a su mujer, Isabel, que a su lozana mayoría de edad ya tiraba fardos como ninguna. 18 años después de casarse, sus hijos les dijeron que el campo también era lo suyo. Y ahora pasan 18 horas juntos, 8 en el tajo y 10 en casa. ¡Juan! ¿Sí? ¡Qué bien has aprendido el oficio de tu padre! Sí. ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Tú estás orgulloso de seguir el oficio de tu padre? Sí, muy orgulloso estoy. Estoy orgulloso de estar con él. ¿Sí? Sí. ¿Quién te enseñó todo lo que sabes? ¿A ser tan trabajador? Mi abuelo y mi padre. Que se han dedicado de toda la vida a la aceituna. Ahí está. Es un orgullo seguir sus pasos. Claro que es orgullo eso. Sí, aunque el trabajo sea duro. Aunque sea duro. ¿Estás orgullosa de tus hijos? Yo sí. ¿Por qué? Bueno, porque les gusta el campo, sí. Trabajan en el campo y yo me siento muy orgullosa de eso. Aquí con esto llevo 18 años. Con esta misma gente. ¿Y te tratan bien? Mucho, si no, no vendría. ¿Tú eres la tía de las criaturas? Sí, la tía. Y mi hija que está por ahí también, aquella jovencilla. Valen para ellos, valen para todo. Para el campo y para lo que los ponga. ¿Quién te enseñó? Pues esto fue mi abuelo, mi padre. ¿Que lo llevan la sangre? Sí. ¿Es un orgullo para ti trabajar en el campo? Sí. Sí. ¿Te ves toda la vida trabajando sí. aquí? ¿Y tus hijos? También. También. Miguel, no solo en el campo, también en el producto final está la mano joven. Poco a poco nos estamos incorporando y haciéndonos un poco cargo de las cooperativas, incorporándonos. Si nos ponemos una familia, la familia es la mía. Dos niños, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? 29. Dos niños. ¿Y cuántos años aquí en el campo? Pues desde los 18. ¿Tiene que venir la gente joven al campo? Tiene que venir la gente joven al campo. La familia que come unida permanece unida, ¿eh? ¡Para siempre! El 18 es el número de la suerte de los Romero, pero la vida no son números, son momentos. ¿Y cómo hago los tengo que trabajadores? Y como este, los Romero tienen 18, pero cada día. Bueno, miren, miren lo que tenemos aquí. Esto es una tarta, ¿eh? Una tarta que nos han traído desde Cádiz y que nos la vamos a comer inmediatamente. Aunque me dicen que aquí hay gente que quiere ser reportero de Andalucía Directo y que está estudiando para algo que tiene que ver con lo audiovisual. ¿Es correcto? Ahí está, que levanten la mano, por favor. ¿Os gustaría ser reportero de Andalucía Directo? Pues sí, no estaría mal, la verdad. No estaría mal, ¿verdad? Sí.
Pues ¿sabéis una cosa? Fernando García Aldón, ven Fernando. Fernando García Aldón, cuando era joven como vosotros, quería ser lo que ahora es, reportero de Andalucía Directo. E Inés Porro, con la que vamos ahora, también quiso ser en su juventud reportera de Andalucía Directo, ¿verdad Inés? Qué envidia tenía cuando yo veía a los reporteros en el programa. Yo decía, yo quiero llegar ahí, ¿cómo llego? Ay, es que cada uno tiene una vocación. Por ejemplo, donde yo estoy, en las cocinas, la vocación está muy clara. Estos jóvenes que veis ustedes aquí... quieren ser cocineros, reposteros, y yo pues me he colado para, ¿por qué no?, merendar con todos ustedes. Llevamos 18 años merendando y hoy no, iba a ser menos. Fíjense qué pasteles nos vamos a comer. Bueno, a ver, este chico que tengo yo por aquí, que se llama David. Buenas. A ver, tú quieres, lo tienes muy claro, ¿no?, lo que quieres ser. Yo tengo muy claro lo que quiero ser. Yo quiero ser cocinero. ¿Cuándo lo supiste? Pues desde que iba a recoger a mi padre, que es pastelero también, iba a recogerlo ahí a la campana, lleva 30 años trabajando, y me pasaba por las cocinas para ver a mi abuelo. Desde ese momento ya supe que me gustaba. Y aparte, yo desde chiquitito, muy chico, 4 años, ya iba a casa de mi vecina. Eso me echa una mano. Me voy contigo, si quieres. Uno por vocación y, por ejemplo, el caso de Isma es diferente. Sí, bastante diferente. Yo estudié arquitectura y después, vamos, con la crisis y las pocas salidas profesionales que hay, he decidido formarme en mi pasión, que es la cocina. ¿Y encontraste tu pasión aquí? Sí, la verdad es que sí, aquí en el Instituto Heliópolis, y es una suerte estar hoy aquí haciendo los dulces para vuestros 18 aniversarios. ¡Ay, qué rico! Es que hay que decir que 500 personas se forman cada año en este instituto, 300 cocineros y 200 de restauración. Y en el caso de Ángela, lo que está haciendo es formarse todavía más. Sí, yo hace 4 años que abrí un pequeño negocio con el que sigo todavía. Y me gusta bastante el tema de la docencia, que es por lo que estoy aquí. Perfecto. Bueno, ¿y qué vamos a merendar? Decidme algo, rosco, magdalena. Tenemos unos rosquillos que han hecho aquí los compañeros y los estamos emplatando para que salga. Hombre, espérate que voy a coger una de las bandejas. Chicos, animadme, ¿qué me como? A ver, decidme. Todo, ¿no? Magdalena, rosco. Vamos a ver, vamos a coger. ¿Rosquilla? Esa. Señores, este es uno de los placeres de Andalucía Directo. Si son 18 años, pues claro, esto hay que hacerlo. Mira, el ya, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. ¿Ustedes queréis merendar? ¿Lo lleváis a la gente? Adelante, venga. Vamos a degustar algo de lo que Inés ha estado preparando con los alumnos de hostelería de este instituto. Pero antes, ¿qué os parece que vayamos a Cádiz para poner un poquito de carnaval? Que la gente joven también manda en el carnaval. Miren ustedes. ¿Eh? A ver. A ver qué pasa desde Cádiz, señores. Que viene el Tangay esta noche. Con 18 años, como los que hoy cumple nuestro programa, entró Suso a formar parte de la comparsa de Juan Carlos Aragón. Se cumplía así el sueño de su vida. Esta cosita, bueno. Sale con muy buenos punteados, pero bueno, como este niño estudia, como este niño solo trabaja, como este niño lo mama y lo lleva, ahora mismo no creo que tenga a nadie que le siga. Desde que entró con 17 años, pues le ha dedicado muchísimo tiempo y se ha notado el crecimiento año por año, lo que ha ido aportando, ¿sabes?, musicalmente. Siempre he sido fanático de la comparsa de Juan Carlos, esas cosas, siempre lo he visto por la televisión y la verdad que, no sé. Y por fin anoche llegaba el momento más feliz del año. Suso volvía a pisar las tablas del Falla con su inseparable guitarra y sus compañeros dándolo todo. Buscando un día... A ver, quiero mandar un besito muy fuerte, con muchísimo cariño, a todo el equipo de Andalucía Directo,
por su 18 cumpleaños y deciros que os quiero mucho. Enhorabuena. Estoy viendo que sale por allí al fondo. Ahí están los productos que ha estado elaborando Inés Torres. Son los alumnos de hostelería, ¿eh? Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Repartirlos, repartirlos por ahí, señores, que no falte ni gloria. Y sobre todo que a esta gente no le falte el trabajo, ¿eh? Que no le falte el trabajo ahora cuando terminen sus estudios. Lo mismo que le deseamos a los que estudian audiovisual en Granada, Carmen González. Bueno, Juan de Dios hoy está que no cabe, en sí mismo. Lo acompaña su hija, su nieto, su yerno, su mujer, su familia dentro de casa y fuera de casa, en este colegio. Cuéntame algo de aquí, ¿eh? Cuéntame algo porque yo estaba deseando conocer este centro pionero en esto de audiovisual. Y aquí hay uno de los ciclos formativos de realización de audiovisual y espectáculo, que por cierto, mucha gente que ha pasado por el programa y que aún trabajan en Andalucía Directo a lo largo de estos 18 años, han estudiado aquí. Han estudiado aquí y también hay mucha gente en toda España que también han estudiado. A ver, profe, ¿cómo era mi compañero Raúl, el productor? A ver, Raúl, ven por aquí un segundo, ven por aquí, a ver. Raúl estudió aquí, ¿cómo era Raúl? ¿Era bueno o malo? A ver, Raúl, mira la cámara, ¿era bueno o no? ¿Sí o no? Víctor, ¿cómo era Raúl? Bien, ¿no? Dicen los profes qué bien que van a decir. Bueno, un aplauso a Raúl, hombre, era buen estudiante. Buen estudiante de este cole. Tu primera práctica con Andalucía Directo, en gente llena de sueños, que como yo un día, hace 18 años, tenía yo 18, soñaba con trabajar aquí. Os digo que no hay sueños imposibles, que lo importante es trabajar y sobre todo ser buena persona. Así se consigue todo en esta vida, así que mucho ánimo. Y hablando de buenas personas, aquí hay dos chicos que tienen una historia muy bonita. ¿Quiénes son? Por ejemplo, Rubén y Pablo. A ver, Rubén y Pablo. Rubén. Pablo. Es un chico que estudia también este ciclo formativo, al que le encanta, y que para poder estudiar tiene que hacer un esfuerzo. Francia, a trabajar. A la vendimia. A la vendimia. Trabajo duro. Sí, la verdad que sí. Estás un mes trabajando para conseguir dinero para poder seguir haciendo este ciclo formativo que te permitirá conseguir tu sueño. Exactamente, exactamente. Y bueno, nada, la verdad es que si quiero seguir estudiando tengo que trabajar, no hay otro. A pesar de este mes que pasa afuera, me han dicho tus profesores que era un excelente estudiante. Lo intento, la verdad. Un ejemplo de constancia, sí, de trabajo. La verdad. Yo creo que sí. Y Pablo, solidaridad. Me han dicho que eres un chico muy solidario, que ayuda mucho a esa gente que lo necesita. Y bueno, simplemente decirte que mucha suerte, ¿eh? De verdad. Vamos a ver un vídeo a continuación de Alejandro, muy rápido. Pero antes que nada, porque Alejandro se ha ido, simplemente un mensaje. Tenemos 5 segundos. Director del centro, ¿qué mensaje le damos a toda esta gente joven? Somos hijos de un soñador, nos enseñó a soñar Juan Bosco, soñar también todos los jóvenes españoles, porque lo que queremos hacer, se puede hacer. ¡Querer es poder, chicos! Como Alejandro. Colegio de los Salesianos en Granada. Y aquí, en esta clase, no solo ellos aprenden. Uno de estos alumnos nos ha dado la mejor. Labio leporino y problemas graves en sus pies. Sorpresa merecida. Está ahora mismo dando clase, como es habitual, detrás de esta puerta. Hola, buenos días. Hola. Me han contado que este colegio es un ejemplo de superación, de muchos valores. Pero en esta clase, en concreto, en la que estamos, la superación tiene nombre y apellido. No sé si os suena alguno. Alejandro. Alejandro Campo. Un aplauso a Alejandro, por favor. ¿Conoce a estas dos personas? Alejandro especial. Para todo. ¿Quién es esta mujer tan guapa? Madre. Tiene mucha fuerza de voluntad. Bueno, ¿y tú qué le quieres decir un día como hoy a tu hermano? Simplemente que aquí tiene un apoyo siempre que te haga falta. Aprendemos de los jóvenes de 18 años, ¿eh? Sí, la vida es siempre aprender. Muchas veces pensamos que el profesor viene aquí a enseñar, pero seguro que aprende más que enseña. Y él es uno de los maestros. Si le duele la pierna, no puedo venir a clase, no, él hace sus exámenes como los demás, él se esfuerza como el que más. Yo estoy muy orgulloso de tener un compañero así. Un montón de operaciones y siempre está ahí alegre y pendiente de ti. Siempre te pregunta, siempre te ayuda. Él se va a preocupar siempre porque tú tengas una sonrisa. Y esto es de parte de todo el equipo de Andalucía Directo, ¿vale? Si puedes soñarlo,
lo puedes lograr. Conocer a gente como tú hace que me... Así que Alejandro, que muchísimas gracias. Que eres uno de nuestros mejores regalos. Y un regalazo. Y ahí sigue, dando ejemplo, a curso por año, ya en segundo de bachillerato, luchando por su sueño, el de algún día ser arquitecto. Estamos seguros de que lo conseguirás. 18 años ya, ya vais siendo mayor de edad. Bueno, mando un beso muy grande. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Por cierto, que hoy es mi cumpleaños también, por si me queréis felicitar. Felicidades. Bueno, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Antonio de la Torre. Un besito. Aquí estoy con María Parrado y José María Ruiz, que tienen que hacer muchas cosas con nosotros. Acabamos de hacernos un selfie, ¿verdad? Lo hemos tuiteado. Señoras y señores, a esta hora de la tarde, 18 años AD es trending topic. ¿Eh? Vamos a Málaga, vamos al Instituto de la Rosaleda, Juan Carlos González. Buenas noches, Málaga. Hola. Ahí está, ¿eh? Aquí estamos en Málaga celebrando nuestro 18 aniversario por todo lo alto. Con la gente de la Rosaleda, pedazo de instituto, pedazo de alumnos que están aquí esta tarde con nosotros, ¿eh? Celebrándolo y calentando las redes sociales. Trending topic, señores, que lo hemos conseguido, ¿eh? Trending topic y lo que nos queda todavía. Ojo, ojo, venga, que vamos a contribuir un poquito. Ahí está, ahí lo tenemos ya. Modesto, ¿has visto qué bien acompañado estamos, no? Qué bien acompañado estoy yo, ¿eh? Gracias por contar con Canal Fiestas. Es que somos compañeros y tenemos un único objetivo, Andalucía, nuestra gente. Así que muchísimas felicidades, amigos de Andalucía Directo. Por ahí estará mi compañero Manuel Triviño también. Qué guay conectarnos en un punto de Andalucía todos juntos. Oye, y que estáis de aniversario, pero nosotros lo estaremos el próximo viernes. La niña bonita, 15 años. Correcto. Qué bonito, ¿eh? Y qué bonito celebrarlo con vosotros. Oye, me gusta la unión de Canal Fiesta con Andalucía Directo. Ah, ¿sí? Me gustaría, no sé, me motiva a mí mucho cantar con este público nuestra canción, nuestra melodía. Todos los que estamos aquí, señores, ¿cómo se dice? Canal Fiesta. Que van a cumplir los amigos de Canal Fiesta por los 18 de Andalucía Directo. Yo quiero escuchar a la gente de la Rosaleda cómo se canta, cómo nos cantáis un poquito hoy ese cumpleaños feliz. Venga, que ahora luego hablaremos con ustedes también, ¿eh? Venga. Málaga, Juan Carlos, las redes sociales, el Twitter. ¿Quién creen ustedes que está siguiendo a esta hora de la tarde? ¿Cómo va el Twitter? Sergio Morante, buenas tardes, ¿cómo va todo? Buenas tardes, aquí os estoy viendo en Twitter, qué guapo estáis, lo sé, Andalucía, que os estoy viendo, estáis muy guapos y os estoy retuiteando. Yo soy el que la semana felicitándonos y mandándonos mensajes, muchísimas gracias. También alguna crítica, así que ¿qué os parece si los vamos viendo? Pues conectamos con Twitter para ver ese momento mágico de este programa, la creación de las caretas con Lolo Páez y Mario Balbontín. Y ya nos vamos a partir de ahí con María Paredes, una ya antigua reportera nuestra que se acuerda de nosotros allá donde está, en Madrid. Otro antiguo reportero desde Almería, Alfredo Casas, un beso para ti y para todos los tuyos. Gracias por esos momentos que nos regalaste en tu temporada. Manuel Carretero nos manda la foto, atención, de la primera reportera de Almería y de nuestra reportera actual, de Lola y de nuestra Mar. Mira qué bonito este momento, Modesto. Felicidades por esa mayoría de edad, es un placer veros entre tanta telebasura. Eso es lo que queremos, que estéis contentos y felices con nosotros, tanto como Sergio AD, que es que él se llama en Twitter AD, que son para nosotros música, para nuestro oído. Son una maravilla saber que estáis tantos años acompañándonos y eligiéndonos cada tarde. Por eso mismo, hablando de música, ¿cómo decirlo? Las voces de nuestros reporteros son música para vuestro oído, igual que estos músicos hacen estas maravillas con sus gargantas. Vamos a verlo. Hola, me llamo David, tengo 18 años y me gusta estudiar informática. Hola, soy Samuel, tengo 18 años y estudio. Hola, me llamo Félix, tengo 18 años y estoy estudiando un módulo de fontanería. Hoy Andalucía Directo se viene a San Juan del Puerto, Huelva, para celebrar sus 18 años. Esta mesa de audio es que vamos a montar ahora un equipo aquí que la vamos a liar un poquito, vamos a hacer un poquito de beatbox aquí. ¿En qué consiste el beatbox? Pues el beatbox básicamente es hacer música con la boca.
¿Esos sonidos que hacéis? Sí, claro, esos sonidos son... se puede decir que es música. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Hace mucho tiempo que lo hago y desde la calle lo aprendí. Oye, pero no podéis parar en ningún momento, ¿no? Eso parece. Pero no es muy difícil eso, hacerlo. ¿Cómo lo haces con la garganta? Ayuda mucho entre la tráquea y la garganta. Ayuda mucho hacer algunos sonidos por interior. Enséñame un sonido, por favor. ¿Tu madre qué dice? Mi madre nada, todavía no me ha escuchado. Tiempo, tiempo, que aquí hay una chica que quiere aprender. Los labios como si hiciera la letra P, ¿sabes? Oye, ¿te has salido? Más o menos. De la plaza del pueblo nos venimos al instituto. ¿Estáis preparados para la actuación que tenéis aquí? Bueno, pues sí, pues estamos preparados aquí, que vamos a hacer una actuación. Vamos a hacer una muestra un poquito de lo que es vivo, claro. Bueno, el gran aplauso para ellos, ¿no? Todo el instituto. Me acabo de encontrar con la madre de David. Y David, que me estaba diciendo que su madre no la había visto nunca hacer beatbox. La verdad es que no, nunca. Y aquí viéndolo delante de él. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Huelva! Enseguida, más música en directo desde aquí. Ahora vamos a Málaga. Ana Lucía, Juan Carlos, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Modesto. Hola, buenas tardes, compañeros. Qué gusto. Y qué de tiempo hacía que yo no me sentaba en una silla como esta. La de exámenes que he hecho yo aquí, ¿eh? Y la de exámenes que hacen ellos, los de electricidad, que están aquí al lado mía. Un aplauso para los de electricidad. Venga, que no se diga. Que hoy están, además... Bueno, hoy están compartiendo protagonismo. Yo, bueno, me lo iba a callar, pero no. Levántate. Este tiarrón que tú ves aquí, que me levanta a mí unos cuantos palmos, cumple hoy 18 añitos. Muchas felicidades. Antequerano, está todo Antequera viéndote ahora, ¿eh? Un saludo para tu tierra, mándale un beso. Saludo Antequera. Ahí está, que él está aquí estudiando en el IES Rosaleda. ¿Cómo van las notas? Todo, como todo lo que se estudia en este centro, donde hay más de 2.000 alumnos, esto es grandísimo, es inmenso. Decías hoy en la radio tú que era como un pueblo, pues muchos de los pueblos a los que nosotros vamos tienen menos habitantes que este instituto, alumnos. Mira qué alumnos tenemos aquí, Modesto. ¿Eh? Mira qué juventud. Estos fueron los primeros. Ellos fueron los pioneros en este IES La Rosaleda. Son la asociación de antiguos alumnos del centro. Señores, ustedes no han pasado de los 18, ahí se han quedado, ¿eh? Por lo que veo. ¿Eh? Mira los que vienen todos ahí. Y vamos a hablarte un poquito de lo que se hace aquí cada día, porque se hacen cosas importantes. Especialmente están muy orgullosos de lo que estás viendo aquí, de la madera. La trabajan a diario, ¿de qué manera? ¿Verdad? Esteban, vente para acá. Porque vosotros participáis en algo que se llama Premios Skill, como las Olimpiadas, ¿no? Más o menos de sí, todo esto. Se llaman los Skills, que en realidad son... Eso se inventó en España en el año 53, en esa época, más o menos. De ahí hay algunos campeones. Y nosotros de Francisco Cuesta, quedó tercero. Bueno, ¿qué bien hecho? Bueno, son unas evaluaciones bastante complicadas, ¿eh? Son muchos criterios y subcriterios, y entonces se llega a eso, a la excelencia, ¿no? Y entonces eso es lo más difícil. Bueno, vamos a ver a los chavales que están aquí, que son los futuros carpinteros, los maestros de la madera. Laura, tú también estás a puntito de caer con los 18 ya, ¿no? Sí. Felicidades adelantadas. Gracias. Estás casi, casi como nosotros. Tú también apostaste por la madera. ¿A ti te gusta esto? ¿Tienes madera? Sí. Pequeña lo he vivido con mi padre, que me llevaba a trabajar con él, que es carpintero. Abre esta. Es que yo quiero que la enseñemos porque a mí me ha encantado. Es una silla escalera para que tú veas que aquí hay mucho que innovar todavía. Y estos chavales son el futuro. Mira, sube para que se vea que es segura. ¿Eh? Ahí está Laura subiendo la silla escalera. Esto, un aplauso para ella que va a cumplir de aquí a nada. También hay algo de lo que están muy orgullosos, de esto que nos van a enseñar aquí. Andrés, esto es un primer premio nacional, o sea, de lo mejor de España. Exactamente. ¿Y qué es?
Bueno, esto es un simulador de una pista de patinaje con aprovechamiento energético, de manera que el calor que robamos arriba lo utilizamos para calentar agua. O sea, 25. Con el frío se consigue calentar el agua también. Esto lo ha hecho un alumno del IES La Rosaleda, quién sabe si en un futuro acabará siendo pues parte de los inventos que conquistan el mundo. Señores, sois grandes, ¿eh? Sois grandes de verdad. Así que enhorabuena a vosotros y gracias por estar aquí una vez más. Enseguida volvemos, que hay mucho que contar de vuestra historia. Quiero que nos fijemos en Antonio. Un chaval de 83 años que fue de los primeros alumnos que puso en marcha, que empezó a salir de este instituto y que hoy nos ha enamorado por su forma de ser y porque por sus manos han pasado muchos de los alumnos que han salido de aquí. Fíjense y conozcan a Antonio. Antonio Díaz. Felicidades, Andalucía Directo, sois geniales. Seguir enseñando Andalucía como lo estáis haciendo, que va todo de cine. Y nada, que sigáis muchos años más. Un saludo. Bueno, el chaval era un poquito más joven, ¿eh? Casi tenía 18 años, ¿eh? Gran número, ¿verdad? ¿Te gusta el 18? Ella es una alumna del instituto. ¿Saben ustedes por qué los números son importantes llegados a este programa? Porque la lotería vino de la mano de los más jóvenes en Almería este año, los 8 años AD. Estamos todos pues, muy contentos, emocionados y todavía pues, no nos lo creemos. ¡Que va a tocar el coco! He regalado 10 millones de euros al vender 26 décimos y me he basado en la familia. Y pues toda la gente nos daba las gracias a todos los que habíamos vendido. Muy contenta porque lo he repartido a gente que lo necesitaba. Yo he vendido 30 décimos, que son 12 millones de euros. Mucha alegría para el pueblo. Anda ya, niña, que todavía no es día de los inocentes. Yo, mamá, que sí, que sí. Fuimos a la casa de mi abuelo y le dije, abuelo, que te toca la lotería. Y se pone, ¿tú te crees que yo tengo ya edad para broma? Saltando con la música, celebrando con champán, vino, de todo. Más o menos, unos compartiendo, otros enteros, pero sí, todos hemos tenido la suerte. Lo que podemos hacer es irnos a estudiar lo lejos que queramos porque tenemos dinero para pagar la universidad. Ay, mi sobrino. ¡Qué alegría! El montón de dinero que... Padres, las madres, sois las principales beneficiarias. ¿Qué les diríais a ellos, que son vuestros hijos, vuestros familiares, que os han vendido la suerte? ¿Qué les decís? Muchas gracias. Pues que son unos bendecidos, que el año que viene nos vuelvan a vender y nos vuelvan a tocar. Sobraron 7 y dice mi madre, ¿qué hacemos? Y pues lo devolvimos. Al padre del maestro del instituto, que fue el que eligió el número, que nos ha traído la suerte a toda la comarca. Oye, algún Mercedes que otro y por aquí, ¿no? Hay poco. Piensas que siempre son otras personas, que son figurantes, actores, y esta vez todos estos son actores. Muchas felicidades, que cumpláis 18 más. Muchísimos más, que lo estáis haciendo muy bien. ¡Canal Sur! ¡Viva Canal Sur! ¡Un beso! ¡Gracias! 18 años contigo, Córdoba. 18 años contigo. Con la escolanía del Conservatorio Profesional Músico Ciryam, poniéndole la música a lo largo de 18 años. Ernesto, felices de estar en vuestra casa, gracias. Encantado de recibiros. ¿Qué tiene este centro? ¿Qué tiene tanta energía positiva? Bueno, quizás la suerte de tener un profesional como Javier Sáenz, que es capaz de transmitirle al... Un joven alumno del conservatorio dice, ¿me vais a entrevistar muy tarde? Ya estoy aquí, Pedro. ¿Tú qué estudias? Violín. Muchos años ya, ¿verdad? 7 años. Oh, mira, se encienden las bengalas. Gracias, Pedro. Seguidoras del Twitter, porque ellas y ellos, los seguidores del Twitter, nos han hecho grandes. Creo que estamos a punto de...
alcanzar los 59.000 seguidores en las redes. Chicas, felices por estar aquí. Muchísimo. ¿Quieren conocerte, Modesto? Díselo. Modesto, queremos conocerte, queremos conocerte. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Oye, que ella celebra, ella celebra también su 18 aniversario. Su 18 aniversario de boda. Este matrimonio que nos ha visto desde casa tantos años. Y hoy han dicho, no nos perdemos la celebración, aquí está. Bienvenido, Aurelio. Esto está muy bueno. Amalio. Amalio, muy bonito esto. Está muy bonito. Te había visto antes en directo desde cerca. Sí, claro, casa la veo siempre. Pero no tan cerca como hoy, ¿no? Más lejos. ¿Más guapos o más feos los demás? Lo vemos todo. Muchas gracias por estar aquí. Acompañarles un poquito, ¿verdad? Como Andalucía no hay nada. ¿Como Andalucía directo? Menos. Menos. El We Are the Champions. Somos unos campeones. Bueno, pues no lo sé. El caso es que estamos aquí y nos hace felices saber que podemos hacer feliz a la gente. A la gente que tiene un bebito, como por ejemplo esta mamá, que me dice, sácame la tele, que lo vean los abuelos. Vamos a escuchar el coro, vamos a escuchar el coro. Un saludo para la gente. Muchas gracias, Córdoba. Gracias, Andalucía. Por fin se impresionante, la que están liando estos chavales son andaluces, son top 8 de Big Box, de lo mejor que hay en España, están aquí en Andalucía. Impresionante la que le vamos a preparar a María Parrado y a Ana Lucía. Buenas tardes de nuevo. Bueno, bueno, Modesto, ¿cómo lo estamos pasando en el Instituto de la Rosaleda? Mira, te voy a presentar rápidamente a Desiree, a María José y a su amiga Débora. Desiree, tienes 18 años y tu sueño esta tarde, ¿cuál es? ¿Hacerte un selfie con quién? Con el presentador. Ay, ¿qué quieren? ¿Hacerse un selfie con Juan Carlos? Juan Carlos, vente por aquí que no te libras. Que tienen aquí unos fans. Hombre, que quieren hacerse favor. Un selfie con Sade, ¿eh? Este es mi regalo de cumpleaños, ¿por qué no me lo has dicho antes? Llevamos aquí toda la tarde con vosotros. Venga, vamos allá. Venga, ese pedazo de selfie ahí, que me lo tienes que mandar ahora, ¿eh? Venga, ahí dejamos a Juan Carlos con su selfie, María con José. Sus fans. Yo deciré. Bueno, pues venga, que mientras Ana está ahí arriba me quedo yo que con voy, vosotros. Que voy, ¿vale? Que voy, que voy a enseñarte lo que nos han preparado por aquí los alumnos del módulo de cocina. Hay 120 alumnos y yo llevaba ya un ratito hablando con Paqui. Paqui nos va a mostrar este fantástico menú para celebrar nuestros 18 años. ¿Cuál sería el entrante? Pues sería lo que es un plato típico de Málaga, que es el gazpachuelo. Venga, va, empieza a montar. Lo que es la patata, bacalao, la cigala, con un aceite perfumado y acompañado lo que es con una mayonesa disuelta lo que es un fumé de pescado. Qué bueno el gazpachuelo malagueño, que me gusta. Yo creo que es uno de mis platos preferidos, ¿eh? Mira qué buena pinta. Y por aquí, ¿cuál sería nuestro segundo, bien ve? Pues un chivo malagueño con verdura, que pondríamos un fondo que hemos hecho con los huesos del chivo. El chivo está hecho al horno, ¿verdad? El chivo al horno, 160 grados, una media horita. Una verdura. Faltar, ¿verdad? Una cebollita glaseada, una zanahoria torneada glaseada, un tomate cherry salteado y una. ¿Las tardes cuando no está aquí en el módulo? ¿Qué veo por la tarde? Faltaría más. Y aquí tenemos a. Al Benjamín, ¿verdad? ¿Vas a deleitar? Un mousse de limón. Un mousse de limón, qué bueno. Y con una base de salsa de chocolate. Qué buena pinta. Y fíjate, ¿esto qué es? ¿Caramelo, no? Un crujiente de chocolate. Sí, puede. Juan Antonio, ¿dónde te ves tú dentro de unos años? Pues trabajando de esto, que es lo que me gusta. ¿Quién te inculcó a ti la pasión por la cocina?
de familia desde pequeño, de restaurantes y desde siempre. Oye, pues muy buena mano que tiene. Yo antes de despedirme, quiero que César nos diga, 120 alumnos, sois más de 11 profesores, hay buena cantera aquí. Buena, buena. Buena, ¿verdad? Oye, ¿se pueden venir a probar todos estos platos? ¿Cuándo? Muy rápidamente, lo contamos. Pues los miércoles al mediodía y los... Bueno, pues fíjate la cantera que hay aquí, Modesto. Un aplauso también para todos ellos. Y, por supuesto, a este público maravilloso que nos acompaña esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Málaga. Bueno, y en Sevilla metemos lo peor, Inés Porro, metemos lo peor. ¿Qué está pasando aquí? Bueno. ¿Esto qué? A ver, esto es un experimento en toda regla, ¿no? Vamos a conocer, tengo aquí preparado a José María. María, ¿estás un poquito asustado? La verdad que sí, un poquito. No sabemos muy bien qué va a pasar, no se muevan de ahí, porque Félix ha sido alumno de este instituto, ha hecho el bachillerato de ciencias, y a sus 26 años está haciendo un doctorado con la Universidad de Sevilla y el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. O sea que tenemos, señoras y señores, un futuro doctor en química que ha salido de este instituto. Yo creo que se merece este alumno un fuerte aplauso. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Sí, la verdad es que tengo unos recuerdos muy, muy bonitos de este centro y de sus profesores y de la forma en que nos motivaban y nos animaban a conseguir nuestros objetivos, sean para fuera. Nosotros es un orgullo, ¿eh?, que haya un investigador del CSIC que se haya formado aquí. Yo solo digo esto, me voy de aquí porque me temo lo peor. Tiene miedo, ¿eh? porque tiene miedo. Me voy de aquí. ¿No te has puesto las gafas? ¿No te has puesto la bata? Claro, te tienes que ir. Estáis todos equipados, ¿no, chicos? Bueno, pues le hemos pedido a Félix que nos haga algo químico que todos ustedes también, bueno, pues de alguna manera vean. Y como aquí habrá chicos del bachillerato de ciencias, si alguno quiere aportar algo. Bueno, a ver qué pasa, a ver, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Adelante, vamos a ver qué se hace en el bachillerato de ciencia. Entonces, la primera reacción que vamos a hacer, que es muy sencilla, es simplemente la descomposición del peróxido de hidrógeno, que todo el mundo conocemos como agua oxigenada. La tenemos en casa, ¿no? Cuando la echamos en una herida y aparece en una burbujita, pues no es más que el agua oxigenada descomponiéndose. Hay que recordar que esto en casa no, ¿eh? No, en casa, por muy poco peligroso que pueda parecer aquí, no debe... Parece gaseosa. Sí. De momento, bien. Bueno, esto es agua oxigenada, simplemente vamos a hacer que se descomponga. Reacción de oxígeno gaseoso, le vamos a añadir un poco de jabón. Espérate, eso te iba a decir, a ver. María, José Mari, ¿quién echa el jaboncito? Ellos dicen que nada. ¿Sí o no? José Mari. Yo. Qué dispuesto está, ¿eh? Ahí va un valiente. Cinco. ¿Qué te ha dicho Félix? ¿Que cinco? María, échate para atrás. No me atrevo yo nada. Uy. A ver. Cinco, ahí va, no te vaya a pasar. Ahí va. Nada, José, ¿eh? De químico fatal. Dale más. Un poquito más. Dale un poquito más, que verás. Vale, suficiente. ¿Y ahora qué? Toma. Pero si no ha hecho nada, solo ha echado jabón. Ahora el hielo y el limón. Hay que ver, José María. ¿Qué va, José María, fatal? No veo yo nada ahí, ¿eh? Bueno, esto es simplemente agua oxigenada y jabón. Ahora vamos a provocar un poquito la descomposición. Ah, que lo gracioso viene ahora, ¿no? Venga, María, ¿qué? No, María dice que no. Nos echamos... De esto, ponte la gafa. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah! ¡Uy! ¡Bien! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo huele, eh? ¿Mal? Impresionante. Qué curioso la figura. Eso que vemos no es más que vapor de agua, así que nada más. Vapor de agua. No, esto en casa no, ¿eh? En casa no. Para el químico es vapor de agua y para nosotros es un espectáculo, vamos. Qué barbaridad. Bueno, primer experimento superado. Vamos por el segundo. Vente, María, vamos a por el segundo. El segundo es un poco más visual, más elegante. Ah, más elegante. Vamos a ver. Esto que tenemos aquí es dicromato de amonio. Es una sal que contiene el metal cromo y amonio, que lo que vamos a provocar es una reacción redox, de reducción y de oxidación. La mitad de las cosas yo ni me entero, tú lo sabes, ¿no? Yo lo digo, lo tengo que decir. Claro que sí. Esto ahora, cuando provoque la reacción, que la voy a provocar con una cerilla, sí tenemos que alejarnos un poco, no porque se produzca nada peligroso, que no, todos los productos de esta reacción son inocuos, sino porque genera un poco de calor. Se le llama volcán de dicromato. Ahora vais a ver. Volcán, ha dicho volcán. Vaya, aquí. Bueno, pues que empiece la erupción. Señor director, ¿esto está asegurado, señor director? ¿Hay seguro aquí? ¡Hombre! José Mari, échate. Vamos rápido, que tenemos poco. Tenemos poco tiempo, echarse para atrás. Uy. A ver, eso que hace. Yo no me atrevo ni a acercarme.
Ahora lo hace solo. Sí, ya, una vez que la reacción comienza, es autosostenida. Ya no necesita... ¿Eh? El volcán de Andalucía bonito, directo. La verdad, me encanta. ¿Te gusta, no? Gracias. Listo, muchísimas gracias, Feli. Gracias, María. Vámonos. Gracias, Inés. Felicidades, gracias, eres un valiente. Ahora va a cantar, ¿eh? Fernando Barceldón, tenemos más sorpresas, Fernando. Creo, no me lo creo, de verdad. ¿Que se ha roto qué? Señor director, que se ha roto una cañería. Se ha roto una cañería del instituto, señor director. Sí, ¿hay alguien que pueda o que sepa resolver cómo ya sabía yo se arregla una cañería en el instituto? Algún problema iba a haber. ¿Alguien la ha arreglado anteriormente, alguna cañería? Le están señalando... ¿A usted? Sí. ¿Se ha arreglado alguna vez una cañería? Bastante. No sé quién es. Yo he sido conserje de aquí del instituto. No me lo creo. Sí, ¿cuántos años? 18. Espera, Juan tiene hoy las emociones a flor de piel. Sí. Porque hoy ha vuelto a entrar en este instituto después de 20 años, después de jubilarse hace unos añitos ya. 7. Y sigue sintiendo esa emoción. Porque ¿esto qué le ha dado a usted? Mi casa. Esta era mi casa. La que me daba de comer. Y sigue siendo mi casa. ¿Y qué has sentido cuando ha vuelto a entrar? Hombre, mucha emoción. Al ver, sobre todo al ver a los compañeros, porque aquí no éramos... Esto es una casa de vecinos. Aquí no había... Estatus, clase. Aquí el ordenanza era Juan y el director, en la época que yo entré, era Juan también. Después ha venido Diego, después ha venido... En fin, éramos aquí todo el mundo salvado de tú. Bueno, tú has venido, Juan, con su mujer, con Chari, que está aquí Conchi. A tu lado. Con Conchi. Pero tú has venido aquí porque tus compañeros querían venir a darte un aplauso y este homenaje. Todos los profesores del Instituto Heliópolis de Sevilla vienen a darle ese abrazo. Ese reconocimiento al que ha sido su ordenanza, su conserje, señor director. Aquí estamos. Bueno, señor director, ¿por qué? Porque Juan es un compañero, pero sobre todo era un amigo. Era un hombre que nunca fallaba, es un tío excepcional y aquí lo queremos mucho. Muchas gracias, ahí tiene ese ramo de flores. Vamos a otra cosa. Felicidades, muchísimas felicidades. Y ahora yo quiero saludar a un compañero de Canal Fiesta Radio, mi amigo Trivi Triviño, que lo escucháis todas las mañanas en Canal Fiesta, con el Anda Levanta. ¿Eh? Querido amigo, ¿cómo va ese Twitter? Vamos fenomenal. Quien seguís las emisiones habitualmente de Canal Fiesta, sabéis que Canoya de España, o sea, del mundo mundial, y todos los días el despertador que presento, Anda Levanta, exactamente, de Canal Fiesta Radio. Y felicidades a vosotros. Gracias. 18 añitos, un aplauso para Andalucía Directo, para Canal Sur. El hashtag 18 años, ¿sabe? Hoy lo hemos conseguido, ¿eh? Estoy muy orgulloso de la radio que se hace, la radio musical que se hace también aquí en Andalucía. Sois unos máquinas, lo hacéis fenomenal, fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, llega un momento que a mí me encanta, que es el momento tarta. Inés Porro, Fernando Barceldón, Paz Santana, por favor, venid por aquí. ¿Cuál es la empresa que nos ha traído esto desde Cádiz? Para comerte. ¿Dónde está para comerte? Para comerte. Porque es una empresa joven. Una empresa joven de Andalucía. Enhorabuena, empresa la tarta. Enhorabuena. Oye, Inés, este micro se come. Ese micro este se come. Sí, que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda. Ahora a ver. Ahora, que se la coma Fernando también, que se la coma un poquito Fernando. Cómete un poquito, Fernando. Ahí está. Cómete dos. Le voy a pegar un bocado a la salud de todos ustedes, ¿eh? Empresa de Cádiz, para comerte, empresa de jóvenes. ¿Cuántos años? Exquisito. ¿Alguien se lo quiere comer? Dentro del mundo de la repostería creativa llevamos como 4 años. Oye, felicidades, muchísimas gracias, no solo por la tarta, sino por la originalidad del diseño. Nos ha encantado, ¿eh? José Mari, yo creo que es el momento de que tú rubriques, ¿eh?, con buena música lo que a continuación tiene que venir, que es la copla, ¿verdad que sí? ¿Qué te parece?
Venga. Señoras y señores, José María Ruiz, con todos ustedes. ¡Máquina! Vamos a seguir cortando mientras nosotros nos comemos la tarta, ¿eh? Vamos a cortar la tarta. Oye, yo quiero probar el micrófono, ¿eh? ¿Tú lo vas a comer? Si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti por ser la dueña. La dueña de mi inspiración, la que despierta en mí la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene. Me paro en este renglón para decirte que te quiero. Y quiero que sepas que esta canción lo sigo a ti por ser la dueña, porque no aguante y el corazón se te distraiga por momentos, y así me siento feliz dentro de esta que mi canción te toca, que tienes cuenta como loca extrañarte. Y ahora si ves como te llora, acuérdate. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que no te olvido, que no hay distancia que nos detenga. Tus manos con mis manos y me hace sonreír, y así me siento feliz dentro de esta tristeza. Muy buenas, familia.